¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba, compartiendo con todos ustedes esta semana patria del mes de mayo. Hoy les comentamos que estamos realizando nuestro programa desde el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, en esta área experimental, en este lote hortícola, donde se origina el Plan de Asistencia Social Alimentaria. En instantes estaremos con los docentes y los responsables de esta institución educativa que nos contarán en detalle lo que significa este plan alimentario para toda la comunidad de la provincia de Córdoba. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Compartimos estos 60 minutos, presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Los veterinarios se adaptaron a la cuarentena. Conocemos las medidas tomadas desde el Colegio Médico y los protocolos de trabajo. Los médicos veterinarios fuimos los responsables de que todos estén tranquilos en sus casas, que el abastecimiento de la comida de calidad y cantidad estuvo garantizada. La pandemia del COVID-19 afectó a la economía mundial y también ha dejado sus secuelas en el sector agrícola de Córdoba. ¿Por qué cayó el valor de la producción? Que son montos mucho más bajos que van a recibir no solamente los productores, sino también los distintos eslabones de la cadena agroindustrial por esta gran caída en los precios. Campo Directo realiza un convenio de difusión con AgroGlobal, el principal centro virtual de capacitaciones agropecuarias. AgroGlobal nace con la intención de poder formar y capacitar al sector agroindustrial. En nuestro espacio forrajero, conocemos el porqué de un grano con alta humedad en esta época. A no desesperar, hagamos grano húmedo todo lo que podamos y el resto sí, ya lo diferimos con más tiempo, pero aseguremos la cantidad mínima que vamos a necesitar en nuestro establecimiento. Continuando con la serie de videos de capacitación del Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Agronomía, presentamos hoy la producción de hongos en distintos sustratos. Esto que estamos hablando sería para producción de gírgolas, shiitake y melena de león, digamos estos hongos que se consumen frecuentemente. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC anunció la creación del Plan de Asistencia Social Alimentaria. Fuimos a conocer la huerta solidaria, donde se originan los cultivos a donar. Llevamos a cabo este proyecto de producción para abastecer a distintos sectores de la población en un convenio que tenemos con el Banco de Alimentos. Participamos en Dianfunes de una increíble cosecha de soja con un Draper Piersanti. Verdaderas ventajas comparativas con esta nueva tecnología. En esta campaña, muy buena la cosecha y las expectativas nada más del rinde y todo, bastante buenas. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar los diferentes temas que tenemos previsto para este sábado. Los médicos veterinarios de la provincia de Córdoba se adaptaron rápidamente a la cuarentena por el COVID-19. ¿Cómo son los protocolos y cuáles son las medidas que tomaron desde el Colegio Médico Veterinario? Este es el informe. Realmente esto es algo que no tomó de improviso a la medicina humana, sino que, bueno, y a nosotros como medicina veterinaria
nos tocó también lo mismo. O sea, fue algo que no lo esperábamos. Y también, o sea, vos tenés en cuenta que, bueno, vos estás con nosotros siempre, vos sabés que nosotros somos una familia de 4.600 matrículas y bueno, y el 20 de marzo había que salir a trabajar todos. Sí. Primero y principal, no sabíamos si estábamos o no exceptuados. Dentro de esta medida, dentro de este decreto que fue muy bueno, los veterinarios estuvimos exceptuados. La primera que sintió el primer golpe fue la parte de salud pública. ¿Por qué? Porque fue la primera que la sintió a las 4 de la mañana del primer día de cuarentena. Sí. En donde los médicos veterinarios que tienen que estar en plantas faenadoras o en plantas de exportación o en plantas para habilitar tráfico de alimentos, no podían llegar, dado que teníamos el tema de la policía caminera, controles. Los segundos fueron los de grandes animales, porque obviamente había que seguir produciendo, había que seguir saneando, había que seguir controlando. Y la tercera, pequeños animales, los veterinarios pequeños, como que rápidamente, bueno, tomaron como propio el tema de la cuarentena y tuvieron y tienen ahora precisamente, viste, se van revirtiendo las cosas, ahora el rol más importante, que es el rol social. ¿Por qué? Porque todos, esto te lo digo con sinceridad, Iván, o sea, vos sabés perfectamente que a todos nos comió la cabeza, sí. Hemos todos tenido altos y bajos, y bueno, y la mascota, bueno, vos viste recién acá está el Rubio acompañándonos en el reportaje, y bueno, los animales fueron realmente un sostén, los animales domésticos, un perro, un gato, fueron los animales, un sostén social fundamental. Si vos preguntás, che, bueno, pero nos encerraron a 44 millones de habitantes, nos pusieron en nuestras casas y todos estuvimos comiendo. Y vos cuando abrís una heladera, no hay un producto que no haya pasado por una fase de control de un médico veterinario. Y muchas veces lo hablo con vos, que por ejemplo en la industria láctea se sabe que hay 5 o 6 cadenas de control de calidad de un médico veterinario. En la industria cárnica a veces son 7 u 8 controles de un médico veterinario en toda la cadena, desde la producción hasta el producto. Exacto. Entonces, los médicos veterinarios fuimos los responsables de que todos estén tranquilos en su casa, que el abastecimiento de la comida de calidad y cantidad estuvo garantizada. El colegio rápidamente, nosotros, es más, a las 24 horas ya teníamos en la página colgado cuál era el protocolo para la atención en las veterinarias de pequeños animales. Nuestros matriculados nunca estuvieron desatendidos en cuanto a lo que necesitaban para sus labores, tanto los de pequeños animales como los de grandes animales. Después te decía, todo lo que es administrativo lo manejamos todo vía remota, vía home office, como se dice. Sí. Y bueno, y el plato, que era lo que nos faltaba, ahí también lo tuvimos que madurar en varias horas, porque fueron horas, fue el de lanzar una plataforma para la capacitación, que eso como consejo directivo lo decidimos para, digamos, una forma de brindarle un apoyo de acompañamiento indirecto a nuestros matriculados. O sea que realmente superaron todas las expectativas, porque más allá de que el área de pequeños animales es casi igual a la cantidad de matriculados de grandes animales y pequeños, casi son parejos, pero el de pequeños animales, al estar, ya digo, más relegado, porque sus labores tenían un horario, se tenían urgencia, tenían más tiempo de estar en sus casas, fueron muy aceptadas. Hemos tenido charlas de pequeños animales, que la plataforma soporta 500 colegiados, y en 24 horas las hemos cerrado. Esta semana hay 4, y bueno, y pensamos mantenerlas así. Es más, a todo esto, bueno, ahí en donde entró acción nuestro gran Chipi Chipola. Exacto, así que responsable. Lamentablemente Giardino no va a ser, teníamos ya hotel reservado ahora para septiembre, era un fin de semana de 18, 19, 20, 19, 20, 21, ya teníamos reservado de la fecha con el hotel, obviamente lo suspendimos por una cuestión que ya hoy los tiempos ya no dan
a medir, por más que se flexibilice la cuarentena, no da, y viendo lo que está sucediendo en Córdoba, menos. De todos modos, bueno, como nos caracteriza a nosotros, y alguna locura se nos va a ocurrir entre enero, febrero y marzo, que es la época del año donde no se hace ninguna jornada, y bueno, alguna locura vamos a tener que hacer y vos vas a tener que estar acompañándonos, así que... Por supuesto. El primer mensaje que le mando a todos los colegas es, por favor, que respeten al máximo todo lo que sea en lo referido a salud en sus distritos, dado que al respetar eso, están respetando su vida y están respetando la vida del prójimo, que es lo más importante. Entonces, como presidente del Colegio Médico Veterinario de Córdoba, yo le pido a todos los veterinarios de Argentina, le pido que por favor estemos a la altura de la circunstancia y que nos cuidemos para cuidar a nuestro prójimo. Eso es algo que les quiero decir de corazón. No cabe dudas que la pandemia por el COVID-19 ha afectado a la economía mundial y está dejando graves consecuencias al sector agrícola de la provincia de Córdoba. ¿Por qué cayó el valor de nuestra producción? Un informe del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Hola Iván, bueno, antes que nada también es un gusto estar con vos desde esta forma como a todos nos tiene acostumbrados desde que empezó esta pandemia. Bueno, y obviamente como ha afectado todos los sectores, no solamente de los trabajadores autónomos o de otras industrias, sino también al agro, le ha afectado esta pandemia. Cuando nosotros analizamos los precios que nosotros estábamos esperando en enero a la cosecha y vemos los precios que efectivamente hoy el productor está recibiendo, vemos que ha habido una merma importante. Esto principalmente ha sido por distintas variables, una de ellas la caída en el precio del petróleo, la menor actividad económica a nivel global y buenas variables productivas a nivel del hemisferio sur que han deprimido los precios. Ya veníamos en un contexto así y lo que ha hecho el coronavirus no ha sido más que acrecentarlo. Entonces, lo que hemos visto es que en los últimos 4 meses el valor de la cosecha de Córdoba ha perdido aproximadamente 700 millones de dólares, donde el gran perjudicado también es el maíz, con cerca de una pérdida de estos 700 de 400 millones de dólares y el resto para la soja. ¿Qué quiere decir esto? Que son montos mucho más bajos que van a recibir no solamente los productores, sino también los distintos eslabones de la cadena agroindustrial por esta gran caída en los precios, y obviamente eso no tiene efectos. Por un lado, en lo que es la generación de divisas para el país, y por otro lado, lo que es el movimiento, obviamente, de la economía local que se resiente por esta caída de los precios. Cuando baja el precio del petróleo, por ejemplo, hay menores incentivos a transformar granos en combustibles, en biocombustibles. Entonces, de esa manera, uno consume más petróleo o tiende a comprar más petróleo en lugar de demandar más biocombustibles, y eso hace que haya una mayor oferta de grano disponible. ¿Por qué se generó esta baja en el precio del petróleo? Bueno, básicamente por 2 cuestiones. Por un lado, una guerra comercial entre países productores de petróleo como Rusia, Arabia Saudita, que han tirado los precios, han hecho que los precios bajaran. Y por otro lado, tenemos lo que es el coronavirus, que el principal efecto fue una caída en la demanda de la actividad económica global, y eso obviamente se traduce en un menor consumo de energía, que obviamente hizo que los precios se desplomaran, y eso obviamente hace que los incentivos a transformar en otras fuentes de energías renovables sean menores y haga que los precios de los granos hayan caído muchísimo porque hay una mayor oferta de granos. Lo que es soja y maíz, estamos teniendo muy buenos niveles de cosecha en el hemisferio sur, lo que es Brasil, Argentina, lo cual eso no es una buena noticia para los precios, pero ahora todas las miradas están puestas en Estados Unidos, donde ellos están sembrando. Están sembrando áreas récord para soja, para maíz, y la están haciendo a un muy buen nivel, a un muy buen ritmo, lo cual eso permite asegurar que están sembrando en su ventana óptima y que si están dadas las condiciones meteorológicas podría llegar a tener niveles de producción muy abundantes.
Así que el maíz, un panorama un poco más complicado, no era el que pensábamos hace 6 meses, pero la verdad que con el coronavirus cambió completamente. Y por el lado del trigo, ahí ya tenemos otra situación donde, por un lado, tenemos el mercado internacional, donde los principales exportadores están restringiendo su oferta de grano, principalmente porque el trigo es un cereal que se destina al consumo humano, entonces para asegurar la alimentación de su población restringen las exportaciones, y eso hizo que el precio internacional aumentara o no cayera como el de soja y maíz. Y en el plano local tenemos una demanda muy activa, donde el sector molinero aún tiene que comprar 4 millones de toneladas hasta que entre la nueva campaña, entonces eso puede llegar a generar oportunidades de precios para los productores que aún dispongan del cereal. Como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de Jesús María y la cotización oficial del dólar en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario: soja, 14.900 pesos, trigo, 11.470 pesos, maíz, 7.917 pesos, girasol y sorgo, sin cotización. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad que un gran remate el de hoy, 1.521 cabezas encerradas. Hoy, para destacar, un conjunto de vacas muy bueno, como así también la invernada que teníamos. Los precios un poquito más tranquilos que la semana pasada. Hoy el gordo, el novillito de 300 a 350 kilos, con valor entre los 92, 93 hasta 101, 102 pesos fue el máximo para un lote. El novillito un poquito más pesado, entre los 90 y 97, 98 pesos. La hembra igual, entre los 90 y 96, 97 pesos. Ternera de 3, 310, 320, 330. Alguna vaquillona de 350, 360, entre los 85 y los 90 pesos. La vaca y los toros, como siempre, muy firme, entre los 67 y 68, la vaca hasta los 71 pesos. Y los toros, entre los 71 y 72, hasta 81 pesos, que fue el máximo para los toros. La invernada hoy, macho y hembra de 100 a 150 kilos, entre los 95, 97 hasta los 111, 112 pesos. Creo que el máximo fue un lote 115 pesos. Y el ternero un poquito más pesado, 150, 200 kilos, macho y hembra, entre los 95 y 107, 108 pesos. Un poquito más tranquilo la invernada que la semana pasada, pero bueno, con valores creo que hoy del mercado. Del remate de la semana que viene va a ser el día martes 26 en estas instalaciones, posterior al feriado del 25. Martes 26, remate de invernada, gordo invernada en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cerró esta semana a 65 pesos para la compra, 70 pesos para la venta. Los invitamos a compartir la primer pausa publicitaria en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Campo Directo realiza un convenio de difusión con AgroGlobal, el principal centro virtual de capacitaciones agropecuarias. AgroGlobal nace con la intención de poder formar y capacitar al sector agroindustrial. En nuestro espacio forrajero, conocemos el porqué de un grano con alta humedad en esta época. A no desesperar, hagamos grano húmedo todo lo que podamos y el resto sí, ya lo diferimos con más tiempo, pero aseguremos la cantidad mínima que vamos a necesitar en nuestro establecimiento. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. En Herramientas para el Agro y Jardín, Gustavo Clara Repuestos, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en postventa. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos, en Sinsacate, 03525-402-200. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley.
es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Servicios jurídicos e inmobiliarios Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados, Laguna Larga, Córdoba. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Equipamiento de última tecnología en comunicación para la Policía Provincial. Juan Schiaretti entregó nuevos equipos con geoposicionamiento y sistema informático para las fuerzas de seguridad de Capital y el interior. 2.300 manos libres para radios portátiles y una consola para monitoreo. 300 equipos de alta durabilidad energética y 25 equipos bases para automóviles y comisarías de toda la provincia, como parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. Continuamos desarrollando los diferentes temas previstos para este sábado. Nuestro programa Campo Directo firmó recientemente un importante convenio con la firma AgroGlobal, principal centro virtual de capacitaciones agropecuarias, y te contamos cómo lo podés aprovechar. Iván, un gusto y muchas gracias por la oportunidad. Contarles que AgroGlobal es una institución educativa e innovadora en el cual desarrollamos capacitaciones y formaciones agropecuarias de manera online. AgroGlobal nace con la intención de poder formar y capacitar al sector agroindustrial. Hace 2 años ya venimos trabajando con la Universidad y la Facultad de Ciencias Agropecuarias en un convenio de participación con el objetivo de poder dictar capacitaciones online en conjunto con su certificación y docentes, nosotros aportando nuestras herramientas y plataformas virtuales. Recalcar que nosotros hace 4 años que estamos trabajando en lo que es formación virtual y ya tenemos un equipo de 24 profesionales multidisciplinarios trabajando con profesionales y distintas temáticas para poder dictar cursos. Nosotros nos diferenciamos mucho en lo que es las redes y los contactos que se forman a través de estos cursos. Tenemos profesionales de toda Latinoamérica tomando el curso y dictando los cursos también. Nosotros tenemos temáticas y trabajamos con temáticas relacionadas con las buenas prácticas, con la sustentabilidad, con la innovación y la calidad en los procesos. Este año comenzamos con la tercera edición de cursos virtuales. Estamos dictando 3 temáticas, una en calidad de carne y res bovina, en energías renovables fotovoltaicas y Excel agropecuario. La verdad que con mucha difusión, tuvimos convenio con varias instituciones que promovieron la comercialización del curso, por lo cual tenemos más de 200 participantes en esta edición. Además de los cursos, también comenzamos a trabajar en conjunto con la Comisión de Enlace. Estamos capacitando a todos los ateneístas del país. Tenemos un curso lleno de 32 participantes que se están capacitando en formación en oratoria y comunicación institucional. Bien, los cursos son ediciones cada 3 meses. La próxima inscripción va a ser en agosto. La cuarta edición va a arrancar el 1 de agosto. Con estas 3 temáticas y estamos viendo de poder incorporar con docentes españoles una temática sobre economía circular y todo lo que son leyes para la exportación de carne. Desde AgroGlobal nosotros tenemos firmado, como ya dije, la certificación con la Universidad Nacional de Córdoba y también estamos certificados por la Universidad de Murcia de España, así que los cursos están certificados por esas 2 instituciones junto con la certificación de AgroGlobal. Estamos en proceso de certificación para una diplomatura en el curso de calidad de carne y res bovina, que estimamos que a fin de año ya va a estar listo. Bueno, en relación al ciclo de agroconferencias que estamos desarrollando con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ya desarrollamos 3 charlas. La primera fue en reemplazo a la jornada de picado que se hace todos los años en el campo de escuela. Lo hicimos virtualmente con una asistencia de casi 200 participantes. Después tuvimos 2 jornadas de lechería con profesionales de Australia hablando sobre el sistema de producción australiano.
Y el jueves pasado estuvimos con la presencia de Claudio Lomelo y Daniel Caón con una jornada sobre empresas familiares, oportunidades en tiempos de COVID. Para futuro estamos planificando una charla sobre impuestos agropecuarios con el licenciado Mariano Chigaray y con el ingeniero agrónomo Alejandro Pérez, una charla sobre lo que son bioinsumos. Nuestra página web es www.agroglobalcampus.com. Ahí van a poder encontrar todos los cursos que estamos dictando, también el formulario de inscripción para las agroconferencias y demás información de interés. Desde ya agradecemos al ingeniero agrónomo Nicolás Carbonell, responsable de Agro Global, en confiar en nuestro medio Campo Directo para la difusión de sus actividades. Abrimos ahora el espacio forrajero a cargo del ingeniero agrónomo Pablo Catani. Nos hablará hoy de la importancia de obtener un grano de maíz con alta humedad en esta época. Presenta el espacio forrajero. Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL. Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra, la primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología, menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas. Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor, aseguramos la ración justa. Todos los días, todo el año. Buenos días. La pregunta de la semana fue, ya el grano se está entregando, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a esperar a cosechar seco o voy a hacer grano húmedo? Algunos productores muchas veces se preguntan y caen en la tentación y de decir, bueno, a lo mejor no me complico esta época y paso hasta grano seco. Yo les diría que tengamos en cuenta lo siguiente: hagamos un buen presupuesto de cuánto grano de alimentación vamos a necesitar mínimo, y eso debería ir sí o sí a grano húmedo. Y les digo por qué. Cuando nosotros vayamos a cosechar en seco vamos a tener que esperar mucho más, seguramente las condiciones de cosecha van a ser muy dificultosas, no sabemos cómo va a progresar el otoño. No sabemos si vamos a tener un riesgo de vuelco, sobre todo en plantas de alto rendimiento, el riesgo de vuelco es mucho mayor. No sabemos cuándo se va a entregar la planta definitivamente por los altos índices de humedad relativa que tenemos en esta época. Y por sobre todas las cosas, la cosecha para cosechar seco va a ser mucho más dificultosa. Vamos a tener problemas en cosecha sucia, por lo cual si vamos a ir a planta quizás vamos a tener un mayor castigo, vamos a lo mejor tener un mayor castigo por no tener los índices de humedad adecuados, y hay un problema que no estamos mirando y es el desarrollo de micotoxinas en la cosecha de silajes de maíces de otoño. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor tenemos la tentación de guardar grano, vender. Yo no guardaría un grano del otoño por el desarrollo de micotoxinas que quizás en un rumiante no generan problema, pero sí podrían llegar a generar problema para venderlo para una producción porcina, por ejemplo. Entonces, particularmente aseguraría lo que es la cosecha de grano húmedo y ahí manejarnos entre el rango entre el 30 y el 24% de humedad. ¿Por qué no más del 30%, como preguntan algunos? No más del 30% porque ahí la acumulación de almidón va a ser pobre. ¿Por qué no menos del 24%? No menos del 24% porque ya nuestro gránulo de almidón va a estar cubierto por una cubierta proteica y el aprovechamiento a nivel ruminal ya no va a ser tan eficiente por debajo del 24% de humedad de este grano. Entonces, cosechemos grano húmedo, aseguramos la cantidad mínima que vamos a necesitar en nuestro establecimiento, vamos a tener ya el grano partido y el grano almacenado al momento de preparar las raciones y vamos a asegurar, por sobre todas las cosas, es la calidad alimentaria, la inocuidad alimentaria, y vamos a estar asegurando un costo fijo con forraje ya partido y de excelente aprovechamiento a nivel ruminal. Entonces, a no desesperar,
hagamos grano húmedo todo lo que podamos y el resto sí, ya lo diferimos con más tiempo, pero aseguremos la cantidad mínima que vamos a necesitar en nuestro establecimiento. Pemex, el inoculante para forraje más usado del país. Pemex asegura una buena fermentación en tu silo. Pemex, un producto Nexus Agro. Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, Atados en Red. Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex. Montecor, aseguramos la ración justa todos los días, todo el año. Los invitamos a compartir una nueva pausa publicitaria. Ya volvemos con estos temas. Continuando con la serie de videos de capacitación del Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Agronomía, presentamos hoy la producción de hongos en distintos sustratos. Esto que estamos hablando sería para producción de gírgolas, shiitake y melena de león, digamos estos hongos que se consumen frecuentemente. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC anunció la creación del Plan de Asistencia Social Alimentaria. Fuimos a conocer la Huerta Solidaria, donde se originan los cultivos a donar. Llevamos a cabo este proyecto de producción para abastecer a distintos sectores de la población en un convenio que tenemos con el Banco de Alimentos. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras, porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto, para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza. Que para cumplir grandes objetivos tenemos que contar con un gran equipo. Y que para lograr resultados distintos, necesitamos reinventarnos en todo momento. Porque aunque con el tiempo todo pueda cambiar, nuestras ganas de innovar siempre van por más. Siembra Neumática. Representante en Córdoba, Gallagro. Maquinarias agrícolas. Nuevas y usadas, servicio técnico, repuestos, asesoramiento y transporte propio. General Cabrera, Oncativo y Jesús María. Soy campo, soy fuerte, soy parte, soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el tercer segmento de nuestro programa Campo Directo. Continuamos con la serie de videos realizados en el Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy, a cargo del ingeniero agrónomo Guillermo Sumelzú, nos hablará de la producción de hongos en distintos sustratos.
hoy en día la necesidad de tener hongos de consumo ha crecido muchísimo. Hay mucha gente que ha ido conociendo lo que es el valor nutricional y nutracéutico de los hongos, y podemos decir que los hongos son muy importantes desde el punto de vista nutricional y medicinal. Entonces hay mucho interés en el cultivo de muchos hongos que se pueden utilizar justamente con esos fines. Si vamos a hablar del cultivo de hongos, esto que estamos hablando sería para producción de gírgolas, shiitake y melena de león, digamos estos hongos que se consumen frecuentemente. Nosotros tenemos la semilla, tenemos el suelo y tenemos el ambiente, o sea, que lo vamos a regar, le vamos a poner en determinada temperatura. Con los hongos podemos asimilar eso. Nosotros acá tenemos, esta sería la semilla que se va a utilizar para producir. Esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio, es un cultivo en agar. Con esto vamos a obtener luego una semilla que es grano, en este caso grano de sorgo, inoculado con ese micelio, puesto en condiciones de esterilidad, y se desarrolla entonces aquí el micelio del hongo. El sustrato sobre el que se cultivan los hongos es bastante variado. Lo más sencillo es utilizar directamente troncos de un árbol que sea susceptible al hongo, inocularlo de manera correcta y dejarlo durante unos meses que el micelio invada totalmente a ese tronco, y luego ponerlo en condiciones de fructificación. Los sustratos son, digamos, podríamos decir un tronco artificial, un tronco que nosotros armamos. Acá armamos un pseudo tronco utilizando materiales que se consiguen con facilidad. Todos estos hongos de los que vamos a hablar ahora son hongos que son capaces de degradar celulosa y lignina. Celulosa y lignina son los componentes de muchísimos desechos vegetales. Acá tenemos aserrín, tenemos restos de poda, en este caso de restos de poda de vid, paja de trigo, cáscara de maní, hojas caídas de los árboles, paja de que se ha cortado, paja que sea una paja compacta, no el pastito verde, ¿no es cierto? Generalmente la formulación puede ser paja con aserrín, paja con aserrín y algo de salvado de trigo, puede incluir alguna de estas. Entonces, una mezcla de estos materiales que se humedece durante bastante tiempo para que tomen suficiente humedad, porque estos hongos van a necesitar para crecer, para meterlos acá adentro, para crecer por lo menos que el sustrato tenga 60% de humedad. Generalmente le vamos a agregar algunos aditivos, por ejemplo, carbonato de calcio, yeso, seguramente van a haber allí poblaciones de bacterias, hongos, etcétera, y va a ser necesario acondicionar ese sustrato. Acondicionarlo quiere decir eliminar todos aquellos organismos que puedan tener una capacidad mayor que el que nosotros vamos a utilizar y que utilicen el sustrato y impidan que crezca el que nosotros queremos. Lo que se hace con mayor frecuencia es una pasteurización. Habla de una temperatura de 68 grados, 65, 68 grados. Con esa temperatura y un tiempo suficiente, uno se asegura que se mueran los organismos nocivos. Mezclamos y ya embolsamos. Embolsamos en una bolsita como esta. Esto fue embolsado, aquí dice, el día 9 del 5. Hoy es 20, o sea, tiene 11 días. Esto es un crecimiento muy rápido del micelio. Inmediatamente después de eso, cerramos los dos extremos de la bolsa y con unas agujitas te hacemos pequeños agujeritos para que haya un ingreso de oxígeno, pero pequeño. Va a crecer el micelio. Esto ya nos está indicando que acá ya creció, que está listo. O sea, que esto ya está listo para hacerlo producir. Entonces, para que produzcan, nosotros vamos a romper la bolsa, la vamos a abrir para que haya un ingreso de oxígeno y lo vamos a colocar en un lugar más fresco. Un par de días lo sacamos a la noche afuera, que llegue a 15, 18 grados, y eso es un estímulo para el hongo para empezar a fructificar. Generalmente dentro de los 10 días ya vamos a tener la primera cosecha. Pero trabajando en estas condiciones que hemos descrito,
se logra una producción. Nosotros ahora estamos planteando la producción en la casa, ¿no es cierto? No estamos planteando la producción en una planta de producción donde ya trabajaríamos con otra tecnología más precisa. Y tal como les anticipamos en el comienzo de nuestro programa, vinimos hasta el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, porque se presentó esta semana el Plan de Asistencia Social Alimentaria. Quisimos estar aquí, en el lugar de origen de estos alimentos que se donarán a los más necesitados. Vemos el informe. Desde hace algunos años, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba lleva adelante el programa FCA Solidaria. A través de él, la Casa de Estudios se hace presente donde la sociedad más lo necesita y donde la universidad puede colaborar. En ese marco se presentó esta semana el Plan de Asistencia Solidaria Alimentaria, que permitirá producir alimentos para 2.000 platos de comida diarios que serán canalizados a través del Banco de Alimentos Córdoba. La idea de este plan, digamos, surge en la facultad en el marco de esta crisis sanitaria, digamos, que estamos viviendo en el país y en el mundo, con la idea de un poco de producir alimento de calidad y que sea, digamos, destinado para un sector carenciado de la sociedad, o sea, con una visión solidaria. Esa es la visión y la idea de la facultad y de la universidad, y de trabajar de una manera integrada, ¿no? Y por medio también con el Banco de Alimentos, o sea, sería la facultad con su campo escuela, digamos, donde se van a producir los alimentos, pero también la facultad en su conjunto, con los docentes, con los alumnos, con los empleados de la facultad, también con la dentro del marco de la universidad, y también con el Banco de Alimentos de la provincia de Córdoba, y también interactuando y participando con otras instituciones privadas, molinos, productores, gente que quiera participar de distintas maneras, con donaciones, pero también con conocimientos, con maquinaria, digamos, para poder entre todos, digamos, llevar adelante este plan solidario, digamos. Se hace dentro del área experimental, porque aquí en esta parte es donde hay materias que se cursan durante el año y hacen producción de hortícolas. También es donde tenemos algunas producciones de, por ejemplo, aquí como tenemos maíz pisingallo, también tenemos poroto, hay distintos cultivos que tenemos aquí disponibles. Y tenemos la herramienta y toda la mecánica disponible para hacerlo en este lugar. De hecho, aquí estamos viendo que tenemos el área de riego por gravedad. Entonces, esta es la parte que hoy dispone el campo de la facultad para realizar todas estas tareas con algún grado de fiabilidad, de que se pueda lograr, porque para esta época necesitamos sí o sí la presencia del agua. Cuando se reinstaure la sociedad nuevamente, ya vamos a haber adelantado, dado un paso, vamos a tener los cultivos implantados, estos, y se van a implantar otros porque esto es una secuencia de cultivos. Entonces los chicos van a poder recuperar tiempo a la hora de venir y ver los cultivos y no perder el tiempo desde que uno los empieza a sembrar, regar, hasta que emergen, salen y los pueden ver. Hay que ver en qué momento del año se van a restaurar la situación a nivel universidad. Llevamos a cabo este proyecto de producción para abastecer a distintos sectores de la población en un convenio que tenemos con el Banco de Alimentos. Bueno, este proyecto tomó forma a mediados de abril y empezamos con una preparación intensiva de los terrenos para sembrar distintos tipos de hortalizas, y ya hemos sembrado la primera tanda, digámoslo así, que han sido los cultivos de zanahoria, remolacha, acelga y espinaca, y se va a replicar las siembras
cada 20 días aproximadamente para tener una producción escalonada a lo largo de todo el año y poder abastecer a la población vulnerable. Es decir que va a llegar un momento que va a haber una parcela que va a estar en cosecha, otra que va a estar, digámoslo, a mitad de planta y otra recién sembrada y otra que se está preparando el terreno. Es decir, se va avanzando y se va dando la vuelta a todo el año, digámoslo así. La semana que viene esperamos poder estar sembrando ya garbanzo, que también nos ha sido facilitado para seguir avanzando con el proyecto. Bueno, la semana pasada ya completamos la primera siembra, que es la que tengo aquí a mi espalda, y por supuesto estamos realizándolo con riego. Vamos a recuperar un invernadero para producir nosotros los plantines y poder estar abastecidos en forma permanente. El proyecto contempla la refuncionalización de lo que era una antigua jaula de cría de cereales, y tenemos que reformularla toda para producir ahí bajo cubierta. Capacitación virtual de BPA. Hasta mañana domingo está abierta la inscripción para realizar la sexta capacitación virtual del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias. Se trata de un encuentro donde se realizará una introducción al Programa de Buenas Prácticas con un espacio de formación específica que acredita 8 horas y aplica a la primera instancia obligatoria del ciclo 2020. Está dirigido a productores agropecuarios y profesionales del sector, pero puede sumarse toda persona interesada en abordar ejes que relacionen la producción con el cuidado de los recursos. Taller de Seguros Agrícolas. La Bolsa de Cereales de Córdoba continúa desarrollando su ciclo de capacitaciones virtuales. En esta ocasión, se anuncia la realización del Taller de Seguros Agrícolas entre el martes y el jueves próximo de 16 a 18. Los cupos son limitados y la entidad puede reprogramar o suspender la capacitación en caso de no llegar con el número mínimo de asistentes. Quédese con nosotros, nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos con este tema. Participamos en Dianfunes de una increíble cosecha de soja con un Draper Piersanti. Verdaderas ventajas comparativas con esta nueva tecnología. Ah, en esta campaña, muy buena la cosecha y las expectativas nada más del rinde y todo, bastante buenas. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si pensás renovar tu maquinaria, pensás en marca, calidad y servicio. Quevedo Canavese. Concesionario oficial de Crucianelli y Stara. Maquinarias nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico. Quevedo Canavese, en Oncativo y Zona. Ahora también en Jesús María, para el norte cordobés, 3572-585408. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Transforma tu trabajo en eficiencia. Drapers Piersanti y Reforma Salona, financiados hasta en 2 campañas. Consulta descuentos por pago de contado. Piersanti Plataformas. Buenas cosechas. Luis Ángel Lancioni, importador directo de toda la línea de productos Kun para Argentina. Kun es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores.
Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradora Sascanelli, Magnum RS 4000, tu oportunidad para estar a la vanguardia. Sascanelli, la fuerza de la innovación. Abrimos el último segmento de nuestro programa Campo Directo y los invitamos a viajar al noroeste de la provincia de Córdoba, a la localidad de Anfunes, para participar de una increíble cosecha de soja con un draper Piersanti. Ventajas comparativas de esta verdadera tecnología. ¿Estás en la actividad agrícola? En la actividad agrícola ahí de chiquito nomás. Con mi padre arrancamos en la actividad agrícola y bueno, ahora ya incursionando solo desde el año 2007. En Anfunes estamos más o menos en 500 hectáreas. En esta campaña muy buena la cosecha y las expectativas nomás del rinde y todo, bastante buenas. La soja es una Don Mario 53 y 53. Se sembró aproximadamente el 15 de diciembre con los perfiles bien cargados, rotación venía de maíz, 2 años de maíz tenía el lote ese y bueno, y lo jugó una mala pasada lo que fue fin de febrero o marzo, que bueno, se comió 40 y pico días sin lluvia. Así que demasiado bien, el rendimiento del lote ese que se cosechó estaba en 27 quintales. Y bueno, y la cosecha se realizó con una cosechadora Case 2399 con un draper Piersanti. Estábamos atrás de un draper y bueno, y la gente de acá de Cristante nos ofreció esta marca nacional y bueno, nos optamos por probarla y muy conforme con los resultados. El draper se adquirió en septiembre del 2019 para arrancar con la cosecha fina de trigo. Muy buenas prestaciones, por lo menos por lo que se hizo. Se cosechó trigo de 45 quintales hasta 10 quintales, lo más flojo. Y muy bueno, muy buen trabajo. ¿Con respecto a la soja? Y la soja, se arrancó la soja primavera en la zona de Bandera, en enero, a cosechar. También muy buena, muy bueno. Y después tenemos campos distintos a relieve, digamos, o ambientes, y donde muy buena prestación en tema copiado y para el pie sierra, que tenemos complicaciones con los pies, con claro. La pendiente, muy bueno estuvo. Cuando comparas con el convencional, ¿en dónde destaca la diferencia? Y las diferencias se destacan en el tema de horas de trabajo. Tenemos mucho, nos da un abanico, empezamos a cosechar antes y por ahí prolongamos la cosecha bastante. Entra el rocío y horas de trabajo, entonces tenemos buena, digamos, más ampliamos el rango de trabajo de la máquina. Con la plataforma original de la máquina tenemos menos ancho de labor, con esta ampliamos el ancho de labor, aumentamos el ancho de labor y eso nos da más horas de trabajo y bajamos el consumo respecto al convencional. Muy recomendado. Este programa, INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba.
Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba, formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. De esta manera se han cumplido estos 60 minutos con la mejor información del sector agropecuario. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351 15 511 8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Estamos a pocas horas de celebrar los 210 años de nuestra Revolución de Mayo. Ese proceso que comenzó en Argentina fue el detonante de la rebelión para obtener la independencia de España. Hoy enfrentamos un nuevo desafío que nos iguala a los hombres y mujeres de todo el mundo. El COVID-19 llegó para alterar la vida diaria de la humanidad, pero en medio de la pandemia nuestro sector sigue produciendo. Agricultores y ganaderos no bajan los brazos y afrontan la crisis con mucha responsabilidad de generar los alimentos que consumimos. Para todos ellos, nuestros saludos y el recuerdo de estas fiestas patrias. Nos vamos con las estrofas del himno nacional argentino y las imágenes de nuestra producción agropecuaria. Buen fin de semana.